Luego de la reunión cumplida en la ciudad de Bogotá con presencia de la ministra del Trabajo, los extrabajadores temporales de Ecopetrol que protestan en la llamada carpa de la resistencia tienen la esperanza de que esta sea la luz al final del túnel. Se logró con toda la cúpula del Ministerio de Trabajo, los abogados por el lado de Alexander, que bueno que estuvieron acompañando a nosotros, que estuvo con John Ninco, tuvieron unos compañeros Javier y Orlando y el compañero Álvaro que estuvieron en Bogotá, pendiente del proceso que se está llevando aquí con nosotros, lo que estamos en la carpa de la resistencia. Aunque no hubo representación de Ecopetrol en esta primera mesa de diálogo, la ministra del Trabajo logró comprometer a funcionarios de la compañía de petróleos para que adelanten los días 6 y 7 de junio próximos una primera reunión en la policlínica de Ecopetrol. Exactamente, Ecopetrol no asistió nuevamente, como siempre, fallando a las programaciones que se han hecho, pero por audio se llegó al acuerdo de que se va a presentar en Barranca Bermeja ahora el 6 y el 7 de junio, en el auditorio de Policlínica, continuar con los diálogos que se están llevando a cabo. Después de un año de estar en este proceso nuevamente, pues parece que al final del túnel hay una luz que parece que nos va a abrir el espacio para nosotros clarificar y dejar por todo la carpa. Tú sabes que no nos podemos levantar sin no tener el gallo cogido por el pescuezo, hablando vulgarmente, ¿no? Recordemos que son 18 los extrabajadores de Ecopetrol que llevan más de un año en esta carpa y que buscan de la empresa de petróleos las indemnizaciones a que haya lugar.